No sé qué nada. ¿Ahora me oyes bien? Ahora te digo mejor, sí, Lars. Gracias. Para nosotros es un placer que os hayáis prestado a hacer esto. Y nada, vamos a hablar un poco de música y de tus recuerdos. Así que empezamos cuando queráis. ¿Tú estás, Sergio? Perfecto. Creo que la mejor definición para Décima Víctima es que eran distintos al resto. ¿Cómo es posible que un grupo que apenas duró 2 años y del que apenas hay datos en internet se haya convertido en un icono mundial de la música oscura? Bueno, creo que eso uno anticipaba su época, ¿no? Un grupo que no tuvo excesivo éxito en su momento, pero que adelantan tendencias estéticas y musicales que se han ido imponiendo con el tiempo, ¿no? Décima Víctima era el grupo de la movida más tapado, pero a la vez uno de los más excitantes, con universo propio, con unas sonoridades que venían de la Britania del momento, pero con una lírica que a mí siempre me ha parecido muy española, muy oscura y muy de novela, de pulp, ¿no? De libro, de tocar. Y es casi a lo que me remite siempre Décima Víctima. Décima Víctima tenía peculiaridades, ¿no? Como ya te he dicho, todos los grupos tenían algo peculiar y esa fue la grandeza de la música de esta época. A cualquier persona entre los 15 y los 20 años que esté interesada en lo que fue el pasado de la música pop española, le diría que si es fan de artistas como DXX o incluso como Billie Eilish, seguramente le gustará o conectará con el sonido de Décima Víctima. Que fue un grupo de canciones muy poderosas, como súper emocionantes y además, o sea, de una sencillez que realmente cuesta encontrar mucho más en los grupos de esa época, ¿no? Hola, somos Radio Futura y queremos presentaros hoy a un grupo excelente dentro del panorama musical español. Se llaman Décima Víctima y hacen una música completamente auténtica, densa y como muy rica en matices, ¿no? Son los tipos que no temen arriesgarse a un nivel emocional para hacer música y les importa menos el resultado que pueda tener directamente en los medios, como un reflejo así rápido de éxito, todo esto, que el lograr realmente una vena que sea totalmente segura dentro de la evolución de la música española, ¿no? Está formado el cuarteto por 2 suecos y 2 españoles y realmente funden el hielo del norte con los soles del trópico, vamos. Son una cosa como muy fuerte. Hay que ponerse a su nivel y a su ritmo y dejarse penetrar por los Décima Víctima. ¿Qué hacía un grupo como Décima Víctima en el panorama colorido y saltimbanqui de la movida? O sea, no es que fueran jóvenes de aspecto oscuro, jóvenes de aspecto de interior oscuro, o sea, su aspecto es de habitaciones en penumbra, ese es el aspecto que tienen. Precisamente por el gran contraste brutal que hay entre el enorme histrionismo de la época, esa especie de colorido un poco frenético. O sea, para mí la tremenda sinceridad de Carlos creo que es lo que produce ese impacto. Cuando escuchamos música de esa época, solemos meterla toda en el mismo saco, mientras que esta banda te das cuenta de que tiene unos matices muy, muy, muy diferentes que han hecho que sobreviva el tiempo. Realmente cuesta encontrar mucho más en los grupos de esa época, ¿no? Que siempre se llevaba mucho artificio y es a la vez como el grupo, como la antítesis de la idea que tenemos un poco todos de la movida madrileña. Somos
hablando del año 81 aproximadamente, ¿no? Hubo como una especie de cambio de registro, ¿no? Llegó una nueva onda que se bautizó aquí en España como la onda siniestra, un poco por los sonidos oscuros, por los sonidos que ya no bebían solamente de la New Wave, ¿no? Sino que bebían de una serie de grupos que había en Inglaterra, sobre todo, ¿no? De Teatro del Odio, Theatre of Hate, Killing Joke, o Siouxsie and the Banshees, o Spear of Destiny luego, ¿no? Entonces ese sonido más denso creó, pues lógicamente, por reflejo, una serie de grupos que nos miramos ahí, incluso Gabinete Caligari también. Evidentemente que en ese momento nosotros empezamos a escuchar a Bauhaus, a La Oscuridad, a The Cure, a estas guitarras reverberantes que a veces también venían de la Velvet o que quizá todavía no sabíamos que venían de la Velvet, pero a mí por primera vez alguien me lo estaba contando en castellano. Creo que remite directamente a Joy Division, ¿no? Por sonoridad, por tipo de estética. Hablemos pues del misterio de Décima Víctima. De entre todos los grupos de la España musicada de los 80, que había muchos, nos cautivó por su imagen siniestra, sus portadas deliciosas y su música helada. Durante mucho tiempo, en la era pre-internet, seguir la pista de Décima Víctima era una tarea harto dificultosa. Poquísimas fotos, contadísimas actuaciones en televisión, ninguna entrevista en vídeo y tan solo 2 LPs y 4 singles. Hasta que llegó la incomparable e inigualable discográfica Munster y editó esto. Bueno, pues hemos venido a este paraíso, a Munster Records, a hablar con Íñigo, artífice de las reediciones de Décima Víctima. No me parece que sea algo masivo, lo de Décima Víctima, ni súper conocido, pero sí que es algo que yo creo que está llegando a ciertas sensibilidades, un desencanto, un miedo y un pánico y una soledad. Y la cuestión genial está en la calidad, no en la cantidad. Me recuerda mucho Killing Joke, ¿no? El primer disco, y luego lo escuchas con distancia y te das cuenta de lo radical que es el sonido de la batería, el sonido del bajo, sobre todo las guitarras súper afiladas, y luego la voz, el uso de la voz como muy instrumental. Tan lejos, yo me acuerdo de perfectamente del momento en el que la escuché, de casi como donde era, en casa de un amigo. Sacó como un recopilatorio en CD hace mil, con una portada chula y demás, y luego de repente salió una magnífica caja. Fue como una especie de éxtasis visual y carnal. Se han vendido de una manera, para mí, a mí me sorprendió mucho que fuese tan rápido, y ha sido una locura porque están a unos precios absolutamente ridículos. Pero la buena noticia también es que en este año 2019 seguramente salga lo que supuestamente fueron las maquetas del segundo álbum. Y estas son parte de las bellísimas portadas de Décima Víctima. Hay una especie como de hilo argumental en todas ellas, sí. Como una obra de arte, y podría estar colgada en cualquier galería. Esta es una de mis favoritas. Este es el primer LP. Y aquí lo que muchos consideran como la obra maestra, Un hombre solo. Además, ellos eran como muy cuidadosos, y cualquier foto que salía a la luz
o cualquier portada de disco y demás, la hacían ellos. O sea, que ellos tenían muy claro como la imagen que querían hacer, y ese halo como de misterio no hacía más que, pues, a la gente que lo seguíamos, como engancharnos más. La música era algo muy vivo que conllevaba otras cosas también, búsquedas culturales, libros, cine. No solo éramos músicos, pues Lars era, hacía fotos, pintaba, o sea, claro. Es decir, que teníamos todos como más inquietud que solamente tocar un solo como de Jimi Hendrix, ¿sabes? O sea, eso nos parecía muy aburrido. Era un grupo que tenía un halo un poco aparte, ¿no? Hombre, lo que pasa, claro, eso era quizá parte del atractivo en la época, ¿no? Ahora, o sea, ahora mismo yo estoy en éxtasis. Yo que he seguido la pista de Décima Víctima en comprándome, yo qué sé, el rock especial, y de repente veía como una crónica de un concierto, o de repente veía un flyer, o de repente un insert dentro de un disco, y de repente traes todo esto y estoy un poco en éxtasis, estoy nervioso, estoy casi temblando. Esto es el single de un hombre solo. Esto me falta. Cuidado que no te lo robe luego. No me lo vas a robar. Ay, perdona, aquí pone sobre otra ruta, pero no era sobre otra ruta. No, es solo el comienzo. Oye, no me había fijado nunca. En la galleta viene bien. Panorama esperanzador y Un lugar en el pasado. Es otra de las canciones inolvidables, sumido en la depresión y la razón de la discordia. O sea, los títulos no engañan. ¿Por qué guardas todo esto ahí? Bueno, pues por fetichismo, ¿no? Qué guay. Porque forma parte de tu vida, ¿no? Esto era la discoteca Golden Village, que fue donde la inauguramos, Gabinete Caligari. El primer concierto hicimos en junio del 81. Qué y bueno. Luego, a continuación, pues tocaron Oviformia y Décima Víctima. Joder. Y daban como una especie de flyer propio con las canciones, la lista de canciones, ¿no? Este es de... Sí, de febrero y este es de diciembre. O sea, que son estos conciertos en realidad. Cuando entrabas en el concierto te daban esto. O sea, que era como una especie como de que ibas al teatro y te entregaban, ¿sí?, un poco el repertorio que ibas. Exactamente. Me gusta Frank Sinatra, Marilyn, Edith Piaf, de Japan, de los Doors, no sé qué, todo esto en la época era como... Era muy exótico. Y este setlist que vemos aquí es del último concierto de Décima Víctima, que está escrito sobre un paquete de fortuna. Otra de las cosas que también me flipaba mucho y del que quería saber todo era precisamente sobre sus directos. Pues eran como un poco como los discos, ¿no? Como todo el concepto ese del que hemos hablado, pues las portadas, las sombras, la sobriedad, ¿no? Las manchas, ¿no? Los espectros. Eran estáticos y eso era algo absolutamente diferente, ¿no? Porque eran muy, muy estáticos. Se lo curraban muchísimo todo lo que es la estética, o sea, la ropa que se ponían unas telas por detrás decoradas, jugaban con las luces. De hecho, yo también alguna vez les llevé las luces. Tenían todas las luces verdes, rojas, amarillas, no sé qué. Yo dije, no. Esto hay que cambiarlo todo. Les hice poner todas las luces en azul, morado y alguna rosa. Claro, teniendo en cuenta que ellos no vivían de eso, realmente lo que se nota es una profunda espontaneidad en cuanto a no deberse a nada y, sobre todo, no histrionizar. Se veía que era un grupo menos preocupado por medrar, ¿no? Que otros, que no me parece mal, ¿verdad? Me parece muy bien, pero a ellos claramente no les importaba porque, bueno, no sé, dicen que Carlos Entrena cantaba sentado, ¿no? En directo, pues cosas que a la gente no le hacen mucha gracia, ¿no? Yo recuerdo que me comentó una vez que su actor favorito, incluso que él se identificaba un poco en su histrionismo, era Alberto Sordi, que si lo pensamos bien, de la comedia italiana es quizás el personaje más tragicómico. Si ves a Carlos Entrena hablando, cantando, lo que parecía era un burócrata abatido. Y eso creo que es la genialidad del grupo. Por no hablar de los dos hermanos, que parecían miembros de la Hitler Youth. Mucha gente decía que era aburrido su directo, porque era estático, pero yo creo que era una buena puesta en escena. Donde la moda madrileña era petardeo y ese tipo de tal, o sea, la Víctima es...
es como estar... Mucho más elegante, ¿no? Más directo. Ver a Carlos, o sea, más jugando con el rollo este francés, en un taburete, fumando, cantando y tal, te traían unas imágenes que no estábamos acostumbrados. Porque además ahí también rompe completamente con cualquier rol a lo a Ian Curtis. O sea, Ian Curtis explotaba un poco el lado este, además, epiléptico que tenía. Y este salía como una especie de Buda. Había un punto como de Buda oscuro, sentado ahí, con el cigarro y completamente a su bola. Y realmente es meterte en el universo de este señor. Este señor no viene a divertirte, viene a que tú entres en su mundo. Los conciertos se hacían en colegios mayores, en Rocola. Con sus gabardinas, siempre los cuatro muy altos, porque además los cuatro son muy altos, con la gabardina larguísima, y entraban en Rocola y todo el mundo como, ¿y estos quiénes son con esta pinta? Otro de los secretos para la eternidad de Décima Víctima son sus letras y su sonido. Son las letras en español, son fantásticas, son de las mejores letras que se han escuchado en español nunca. Era el castellano que yo utilizaba para leer en la escuela, el castellano que oía en la radio y el castellano de los primeros libros. Yo creo que cuando pienso en Décima Víctima siempre pienso en mis libros y pienso en las primeras sensaciones de crear mundos originales e únicos a partir de los libros. Puedes conectar mucho más porque al final son de un contexto mucho más cercano y encima con letras en castellano, ¿no? Incluso cuando ellos hacían una música que más te podía recordar a The Cure y tal, o a Joy Division, no estaban, las letras no eran esos clichés de cementerios, de tal, del rollo gótico y tal, eran como una cosa muy, como muy personal, eran como más... Yo no sé si es por lo de los hermanos suecos, pero a mí me lo veo como cerca del mundo de Ingmar Bergman, un poco, sí. ¿No? Como de la angustia, la soledad, la depresión, ¿no? Que eran temas muy fuertes. Comunican austeridad, comunican un abatimiento crepuscular de principios de otro siglo. Yo siempre he pensado en ellos como un grupo de la República de Weimar, un grupo de entreguerras. Con Décima Víctima, pues... hay que tener estómago también, o sea, te sacude. Estás sufriendo la depresión. Vives hundido en la depresión. En vez de los textos son más de carácter existencial. Muy, muy especiales en el sentido de que apelaban a sentimientos y emociones básicas que no se estaban usando hasta ahora en lo que era el punk y el pop, ¿no? Porque iban a los sentimientos más profundos, como son la melancolía, y como son la depresión, la tristeza, y eso era algo, una novedad. O sea, hay alguna canción de amor o donde tocan temas sentimentales y esto, pero luego lo que hay sobre todo es un ambiente que pues uno piensa, pues por ejemplo, pues yo qué sé, uno puede pensar en Camus, Kafka, por supuesto, habría que pensar también en Kafka. Y era muy adolescente y todo eso me impactó un montón, ¿sabes? ¿No? Ese aire existencialista, ¿no? De Kafka, de todo este rollo, ¿no? Que tienen las canciones de Décima Víctima. Con sus letras, que solían estar atravesadas por un cierto desasosiego, incluso un nihilismo y un desencanto que son muy propios de nuestra época. Casa muy bien con grupos actuales, pues yo qué sé, como puede ser El Último Vecino, La Plata, como que, no sé, están ahí como en una onda muy parecida, pero al mismo tiempo creo que una persona que le guste en plan temas de trap o de rap así como más oscuros o que siga mucho en la movida del post-punk, pues le encaja perfectamente. Y estoy convencido que el halo influyente de Décima Víctima va más allá de lo que muchos nos imaginamos. Basta entrar en internet para ver la cantidad de grupos de todos los rincones del planeta que hacen versiones de sus canciones. Aquí mismo, en España, artistas y bandas como Los Planetas, Germán Copini, Family con Fangoria,
Paralelo o La Plata han hecho increíbles versiones de sus hits. Justo la versión que hacemos de ellos en directo es una de mis canciones favoritas, así como a nivel general de toda la música que he escuchado, y fue una oportunidad muy buena para conocer la canción desde dentro, para ver cómo estaba hecha, para aprenderme la letra, para sentir cómo era tocar esa misma canción que había escuchado tantas veces y sentirla un poco mía al final. Entonces, no sé qué mejor oportunidad que hacer una versión y disfrutarla siempre. ¿Cómo pueden sonar tan actuales? ¿Cómo demonios grababan esos hits? ¿Estaba Martin Hannett detrás a los mandos? La realidad es que Décima Víctima tuvieron algo así como un quinto miembro, un productor que ayudó a definir ese sonido. Se llamaba Paco Trinidad. Yo en ese momento tenía 21 años y solamente había entrado en el estudio una vez. La segunda vez que entré fue para trabajar con La Décima Víctima y para hacer el single Noviembre. Noviembre y El Signo de la Cruz. Ellos hicieron por su cuenta algún maxi o algún single más y luego nos volvimos a reunir para hacer un segundo LP, Un Hombre Solo, que para mí es un disco excelente, absolutamente maravilloso, y que fue lo último que grabaron en su carrera, ¿no? Fue un poco un disco de despedida. En un principio yo llegué a hacer conciertos con ellos, yo iba como técnico también de sonido con ellos en Rocola, donde iban con una caja de ritmos que era un pedal de caja de ritmo, y sobre ese pedal, dándole con el pie, hacían un concierto. Las baterías del primer disco las grabó Lars entero, todo de arriba abajo, oyendo una claqueta. Se sabían las canciones de pe a pa. Hacían las maquetas con dos casetes. Iban pasando de un casete a otro y mientras pasaban tocaban encima. Era un grupo que estaba un poco por encima de lo normal en ese momento. Del resto de grupos. Aunan cierto aire español, flamenco incluso. Ese aire armónico que remite un poco al flamenco, un poco así las armonías típicas así de la cadencia andaluza, ¿no? Y como es una correspondencia con las mismas cadencias que tienen, armónicas que tiene Joy Division, por ejemplo. Que realmente para mí Un Hombre Solo es cuando fue como wow, o sea, es que eran buenos, pero esto, o sea. Lars venía de tocar con una tal Cristina Rosenminge en un conjunto que se llamaba Ella y los Neumáticos, mientras que Carlos era el frontman y vocalista de un extraño combo de pop escatalítico llamado Ejecutivos Agresivos, donde también tocaban un tal Paco Trinidad, un tal Poch y un tal Jaime Urrutia, entre otros. Yo formé parte de un grupo que se llamaba Ejecutivos Agresivos, donde el famoso Maripili y el cantante era Carlos Entrena. Fue una mezcla extraña donde nos juntamos y yo creo que precisamente por esa extrañez entre unos y otros surgió aquello que surgió, que no era muy diferente en directo que lo que salió en disco. En directo éramos un grupo de ska. Me encantan mucho como las teorías sobre
ejecutivos agresivos y cómo de un grupo, digamos, que tan colorido y, sí, y demás, de repente salen tres estandartes como de la música oscura, que son de Ríos Arias, Gabinete y Décima Víctima. Yeah. ¿Cuál es tu teoría de eso? No, bueno, yo no diría que salen grupos de la música oscura, yo creo que salen grupos de música inteligente y de gente con talento para hacer música, ¿no? Nosotros al principio sí hacíamos música oscura, pero enseguida llegamos a nuestro estilo, ¿no? Y bueno, Décima Víctima duró muy poco y de Ríos Arias siempre fue un grupo muy loco, muy, muy, muy freak. Maravilloso, ¿no? Sí. O sea, se juntaron varias cosas y yo creo que ahí fue cuando Carlos ya un poco tiró la toalla de la jocosidad y ya dijo, a ver, que salga el demonio que me persigue y vamos a ponerlo aquí. Y creo que en parte hubo terapia. O sea, que realmente fue un ejercicio de terapia y realmente un ejercicio magistral. En este fanzine del que te hablaba, que es un Ediciones Moulinsart del 82, que hay una entrevista con ellos, que he estado ahí rebuscando las cosas que tenía y me he encontrado esta entrevista, ahí les preguntan eso, ¿cómo es que de un grupo tan jovial como Ejecutivos y tal estáis saliendo estos grupos? Y Carlos Entrena dice que ha habido un año que no está documentado, un año que es más o menos el año 81, en el que todos los grupos nos volvimos a meter en el local y empezamos a evolucionar y eso no ha quedado documentado. Entonces ahora lo que oís es como el paso de Ejecutivos a Décima Víctima, a Gabinete Caligari, pero en medio pues ha habido un año o lo que sea de estar encerrados evolucionando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó. Me recuerdan a mi yo del 80 y pocos, escuchando mucho la radio y queriendo ser el diferente de la escena, que la escena en mi pueblo éramos tres. Un grupo que tampoco se vendió a las modas, que por diferentes motivos terminó cuando terminó. También es verdad que si habláramos con ellos ahora en este momento nos contarían otras historias. Ahora te digo mejor, Silas, gracias. A mí lo que me gustaría saber es con qué grupos os sentíais identificados de la escena, de lo que luego se llamó movida, porque sí que veo como algunos, como una un poco hornada de grupos más oscuros, entonces me gustaría saber cuáles, a ti particularmente, cuáles eran los grupos con los que os sentíais más identificados y a ti cuáles eran los que más te gustaban de la época. Cuando empezábamos, eran Alaska y los Pegamoides y luego Radio Futura. Pero yo creo que sobre todo escuchábamos grupos ingleses y algunos suecos. Pero íbamos mucho a los conciertos que había en Madrid de grupos españoles también. Amanecer noviembre, un cielo gris indica que el mal tiempo vuelve, el aire frío y crudo barre hacia el sur, las olas de polvo y papeles, porque siempre el invierno refuerza con el viento. Yo estuve en la última época de Hielo Neumáticos, no llegué a tocar en ningún concierto con ellos, solo ensayé. Y luego realmente formamos Cláusula Tenebrosa, Lars y yo, que éramos los dos haciendo instrumentales con caja de ritmos. Y ahí fue donde empezamos a hablar con Carlos, porque le gustó mucho el tipo de música que hacíamos y decidimos eso, pues como ir montando algo a ver cómo quedaba con voz esa música. Y los primeros temas de Décima, la verdad es que son realmente de Cláusula Tenebrosa, pero ya metiéndole voz y letras. Es un nombre muy siniestro, Cláusula sí. Tenebrosa, mucho más sí. Décima Víctima. Por la noche, muy tarde, yo iba escribiendo, más o menos me metía un poco en ambiente, había veces tenía mi diccionario de sinónimos para buscar la palabra que... Sí, porque hay veces que quieres decirlo y no te sale la palabra. Yo recuerdo que al principio las leyendas de Becker, rimas y leyendas, las leyendas eran una forma de entrar en ambiente y ponerte a escribir porque el vocabulario de él era buenísimo.
fueron uno de los primeros grupos que impulsaron su vena Do It Yourself y junto a Paco Trinidad y Esclarecidos formaron uno de los primeros sellos independientes de este país, Grabaciones Accidentales, donde editaron desde sus discos, pasando por los discos de Derribos Arias, Esclarecidos o incluso Duncan Do. Sí, Gasa lo montamos, La Décima Víctima, por un lado, Esclarecidos por otro y yo por otro. Y eso nos permitió hacer los primeros discos de La Décima Víctima, los primeros discos de Derribos y los primeros discos de Esclarecidos. Era intentar conseguir que lo que tocábamos llegase a todo el mundo y sonase en la radio y se vendiese. O sea, teníamos la ilusión de que eso funcionara y tener una propuesta artística diferente y que funcionase. Y se debía más que nada a eso, que era muy difícil publicar en la época, y entonces se decidió montar una casa independiente y a seguir publicando. Y también a Per y a mí nos interesaba la fotografía, hacíamos muchas fotos, y a mí también me gustaba hacer portadas, el diseño gráfico me interesaba. Así que yo creo que era una parte integral del grupo. La posibilidad de poder trabajar en algo que era lo que me gustaba, la música, ¿no? Entonces, el empaquetar discos. Es que empaquetábamos los discos, nos venían las carpetas por un lado y los discos por otro. Los empaquetábamos, le poníamos un sello y los vendíamos en la caja, y la caja en un coche y el coche a la tienda. A partir del primer LP, bueno, ya en el primer LP, estábamos muy contentos de cuál era el resultado. Grabamos mucho, como el sello era nuestro, en cuestión de 3 años hay 2 LPs, un maxi single y 3 EPs, me parece. Sacar bastante rápido para la época. Sin tener ningún tipo de coacción por parte de compañía de ningún tipo. Entonces juntamos un poco de dinero, no mucho, lo justo para poder ir grabando, fabricando y vendiendo los discos directamente en las tiendas. Veíamos que sobre todo en Inglaterra había muchos sellos independientes. Supongo que pensamos que nuestra música no era muy comercial y que era mejor hacerlo en un sello nuestro. Y aparte así teníamos también más libertad artística. Podíamos hacer lo que queríamos hacer sin presiones de la casa de discos. Eso permitió ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, hasta que, bueno, hubo un momento en que la cosa se disparó cuando hubo un gran éxito con Duncan Do. Y a partir de ahí, bueno, lo demás es historia. Yo tenía que controlar la caja de ritmos y estar controlando mientras cantas, con lo despistado que soy, era muy difícil. Nos dimos cuenta con primero lo de la caja de ritmos en directo, que siempre suena como más apagado, y luego Carlos, que se hacía un lío cantando e intentando llevar la caja, nos dimos cuenta de que hacía falta una batería. Y fuimos buscando, probando a gente y eso, y al final José apareció por amigos comunes y eso. No sabía tocar la batería cuando empezó con nosotros, pero aprendió súper rápido y dio muy buen resultado. A mí me gustó muchísimo cómo tocaba. Fue su primer grupo, pero yo lo recuerdo como una excelente batería desde el principio. Si no, no hubiese entrado en el grupo. Fue muy importante para el grupo porque nosotros empezábamos con caja de ritmo porque pensábamos que no había ningún batería que estaba bien para el grupo en esa época. Con José Brena empezamos a tener más fuerza de sonido, que un sonido más fuerte se nota en las cajas de ritmos del principio, no eran como las de ahora. Era un amigo del grupo y lo probamos en la batería y tocaba muy bien. Así que era más amigo al principio y después fue un buen batería también al final. Estaban acostumbrados a trabajar con caja de ritmos o con Lars como batería, que era un metrónomo. Entonces, si entraba otro batería nuevo, tenía que ser otro metrónomo. Y Brena era un metrónomo. Lo que queda en la memoria tiene un aire melancólico.
¿qué voy a decir? Brena era un trozo de pan. Brena fue una pena absoluta, porque Brena era una bellísima persona que bueno, que no debió de acabar como acabó. Yo creo que el sonido está basado en que cada uno toca melodías distintas. Sobre todo Per hace unos juegos muy buenos con el bajo, así que esto le da como un carácter muy personal. A ver, yo aprendí a tocar el bajo pues justo antes de entrar en Hielo Neumáticos. Di unas clases con Ferni de Gabinete Caligari y a la semana ya me puse a tocar. O sea, es que era así. Sí, la elaboración de como grupo, Lars o Per tenían una idea, se desarrollaba a nivel grupo y yo tarareaba. Tarareaba hasta que salía una melodía bonita. Y a veces salían frases sueltas. Y luego por la noche, en casa, me gustaba repasar lo que habíamos grabado y pensar en letras. Y también José, tocando la batería, hacía cosas muy personales. Y es posible que eso fue porque no era un batería clásico, sino aprendió a tocar con nosotros. Y Carlos también tiene una voz muy, muy suya, muy personal. Así que yo creo que fue por eso que hacíamos cosas muy personales y cada uno hacía sus melodías propias. Yo creo que eso es el sonido de Décima Víctima. En directo solía ser un tema instrumental al principio y al final, luego salía yo. Yo siempre he sido muy tímido en las dos primeras canciones. Había alguien que me decía que arrastraba al público en la timidez. Y éramos bastante estáticos, la verdad, tocando y eso. Pero yo creo que además tenía mucha fuerza por la batería. O sea, en la época de la caja de ritmos a lo mejor menos, pero luego ya con batería se debió notar un subidón en la energía de los temas y eso. De hecho, yo en los primeros conciertos me ponía de espaldas al público porque tenía pánico. Eso he oído. Los Mertanen cenaban a las 6 de la tarde en mitad del ensayo, eso era imperdonable, y eso daba tiempo a hojear sus discos y tenían mucho que no conocía. La ilusión que manejábamos en ese momento era enorme, era una ilusión pura. Además, Paco Trinidad ha sido siempre el lado técnico que sabía cómo queríamos sonar y que nos ha ayudado a sonar como queríamos. Y las remasterizaciones siempre ha estado él, pero siempre Paco Trinidad ha sido el sonido en vivo, también nos ayudaba en muchas actuaciones. Entonces ellos tenían muy claro cómo querían sonar y cómo querían ser. Y yo tenía que ser un poco el vehículo para conseguirlo eso en el estudio, ¿no? Yo creo que era parte del sello Décima Víctima, ese, el quinto. ¿Te gustaría que hubieran durado más tiempo Décima Víctima o está bien? Yo creo que se cortó todo en el momento justo, porque se cortó en un buen momento. Yo creo que si llegamos a seguir, no sé si nos habríamos convertido en eso, unos dinosaurios que acaban haciendo cualquier cosa, ¿no? Que ahí seguíamos teniendo las ideas muy claras aún, pero como luego acabas como buscando nuevas historias y no sé qué, nunca sabes si va a acabar bien o mal. Y yo creo que se acabó cuando estaba el grupo bien, muy bien aún. Creo que es mejor eso, y lo que decís, que somos ahora un grupo de culto para mucha gente, que haber seguido y haber ido decayendo. No lo sé, el mercado es tan raro, encuentras gente que estaba bien en la época y luego lo ha pasado mal. Yo he tenido un trasplante de hígado, me imagino que a nivel laboral he tenido más suerte en la seguridad social que estando en un grupo, porque el mundo artístico es muy de improvisar. La separación, la verdad es que fue por muchas causas. Primero que Lars y yo no teníamos trabajo de verdad en esa época. Yo trabajaba de vez en cuando con mi padre. Carlos se fue a trabajar fuera también. Yo empecé a trabajar fuera de Madrid, en Talavera de la Reina. De repente sales del ambiente de la movida,
Era muy buena gente los compañeros de trabajo, pero era otro ambiente. Vivíamos en una casa alquilada que era la típica de ciudad grande. En los años 80, pues yo recuerdo que la habitación que me tocó, como llegué el último, tenía un reclinatorio. Eso. La casa era muy rara, para hacer letras a altas horas no era. Desde luego, a mí no me inspiraba. Y esa época, cuando volví a Madrid, yo quería un poco no estar con ensayo rígido. El viernes por la tarde, que era cuando llegaba, pues salías con la gente. Y Lars era muy rígido en eso, que hay que hacer las letras, que hay... Entonces llegó un momento que me di cuenta de que estaba haciendo las dos cosas mal. Y al final vimos que era imposible seguir como grupo, que fue cuando ya hicimos el concierto de despedida. A mí me gusta lo que hicimos y parece que a la gente todavía le gusta y hay fans nuevos, jóvenes que no habían nacido todavía cuando existió el grupo. Así que me da mucha alegría que siga siendo vigente. El nivel de música que teníamos era una afición cara. Yo creo que por un lado he tenido suerte, por otro... Aparte, no me gusta estar pensando qué sería, lo he hecho bien, lo he hecho mal. Lo he hecho y está bien, está muy bien. ¿Y lo has echado de menos alguna vez? Sí. Siempre me acuerdo de la siguiente actuación que vi después de la última nuestra, que fue de Gabinete Caligari. Y me daba mucha pena, sobre todo cuando aplauden y estás abajo. Fue muy difícil seguir con el grupo. Pero hemos seguido en contacto todos estos años. Y también a veces nos hemos mandado ideas para canciones y hemos hecho cosas. Así que seguimos vivos. Dure poco, siempre me ha gustado mucho, no sé, porque también es como tan perfecto, ¿no? O sea, decía a Víctima, es que es una carrera... No tiene tiempo a marcharse, ni a pudrirse. Claro, claro. Había mucho afán de experimentación, mucho afán de descubrir y música, y entonces de la experimentación se iba avanzando. Creo que está bien que duraran eso y que dejaran ese legado, me parece bien, me parece interesante. A las nuevas generaciones les diría que se aproximen a la música de Décima Víctima, porque van a descubrir uno de los proyectos más especiales y vibrantes de la historia de la música pop española. Algo que se ha escrito hace 30 años ahora siga funcionando, me parece redondo. Los clásicos realmente buenos como que nunca se van porque combinan muy bien con la música que va surgiendo nueva. Eran un grupo precozmente adulto, eran un grupo que en la adolescencia a lo mejor no acababas de pillar la hondura del disgusto y esa tristeza fatalista que comunicaban, ¿no? Lo veo como un grupo de madurez, más bien. Yo me deshecho de cantidad de material de la movida porque hubo un momento en que no me decían nada. Y de las pocas cosas que conservo de pe a pa, o sea, todo lo que he podido conseguir, ha sido el material de Décima Víctima, que nunca se me cae, incluso yo diría que con los años gana. El hermetismo que hay en la red, las pocas entrevistas que todavía se encuentran a día de hoy, hacen que cuando puedo sacar de mi armario mi camiseta de Décima Víctima con aquella silueta tan bonita y tan peculiar, pues me siento orgulloso de ser fan de uno de los grupos menores de los 80 españoles. Lo importante es que es un grupo que ahora, pues, que casi 30 años después, pues sigue estando ahí, creo que sigue estando vigente. Wow. Este, salió esto y esto, de Décima Víctima. Increíble, bueno, esto me encanta también. Sí. De las camisetas. Décima Víctima son como un tótem en eso, ¿no? No solo a nivel, digamos, música hecha en España, ¿no? Sino en contexto internacional. La ventaja que tenemos es que lo podemos entender, ¿no? Con facilidad y casi identificarnos. Yo creo que es un fenómeno que pasa con cierta música que es circular porque siempre está, vuelve, siempre aparece. A veces es difícil encontrar una banda que tenga muy buenas melodías y muy buenas letras a la vez. Y es que la forma de cantar de Carlos Entrena es especialmente personal
y emocionante, y la forma de escribir letras también. Encima de Víctimas es fundamental en mi formación como músico y como persona, ¿sabes? ¿No? O sea, eso me abrió las puertas de un montón de cosas interesantes, ¿no? En el proceso de creación o de grabación de esta especie de documental que acabamos de ver, me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta que no soy el único freak en el mundo que está emocionado con los grupos pequeños y las cosas pequeñas, que muchas veces todos estos grupos pequeños significan mucho y en el fondo son los grupos grandes para muchos de nosotros. También me he dado cuenta que la forma de trascender a las épocas y a las modas y a las tendencias muchas veces parte de la coherencia. Cuando uno es coherente, cuando uno no es chaquetero, no cambia de bando, y cuando de repente tienes las ideas muy claras en lo estético y demás, eso de alguna manera es el secreto a ser un grupo atemporal, uno de los tesoros más grandes que ha dado el pop español en su historia. Los incomparables, Décima Víctima. Es solo el comienzo.